Familia, ya estamos a un pasito del fin de semana. Mientras llega, aquí el flash informativo del día. Debido a que Yucatán es la tercera ciudad con mayor crecimiento en mejora regulatoria, la cual se proyecta a mejorar, la confianza de los inversionistas es mayor, lo que se traduce en la llegada de más empresas, generación de empleos y derrama económica. Así lo explicó el secretario de Fomento Económico y Trabajo, Ernesto Herrera Novelo, quien indicó que la atracción de inversiones también se debe al acuerdo firmado con la Organización Mundial del Comercio a inicios de la administración del gobernador Mauricio Vila Dosal. En Yucatán, los índices de obesidad son alarmantes y se incrementaron en los últimos meses porque se descuidó la alimentación. De hecho, hay quienes subieron entre 3 hasta 10 kilos. El nutriólogo Gerardo Lizama indicó que lo ideal es reducir de 2 a 4 kilos por mes para que el cuerpo no sufra ninguna descompensación. Obviamente esto con la vigilancia de un especialista. Más allá de su imagen ruda y rebelde, la agrupación de motociclistas Tribu Sin Ley es consciente de ayudar al que más lo necesita y esta vez aceptaron la invitación de la asociación Manos Amigas, por lo que este viernes llevarán juguetes a niños de colonias vulnerables de Progreso como parte de la labor social que realizan cada año. Hasta aquí la información, me despido, pero nos vemos mañana con más noticias.